Me encanta ser sacerdote. Nunca en mi vida me planteé no ser sacerdote. Desde que era niño hasta la escuela secundaria siempre lo tuve presente, al menos en mi mente. No puedo imaginarme mi vida sin ser sacerdote. Ha sido mi mayor alegría, la mayor bendición de mi vida. Y no es por algo que haya hecho yo. Fue el llamado de gracia del Señor a mi vida. Yo no era mejor que nadie. Pero por alguna razón, Dios me invitó a ser sacerdote. Y ha sido la mayor bendición de mi vida. Y han habido ocasiones en las que le he querido dar gracias a Dios. Es como estar en este punto en el que simplemente sientes profunda gratitud y quieres agradecérselo a alguien y quieres dar las gracias, pero decir gracias no parece suficiente. Recuerdo que le hicieron a mi padre un cuádruple bypass y el cirujano que acababa de operar a mi padre salió y se encontró conmigo y con mi familia en el cuarto de espera. Y nos dijo que había ido muy bien. Tuve un sentimiento profundo, muy profundo de gratitud. Me acerqué al médico y le di las gracias. No me pareció suficiente, pero le di las gracias. ¿Cómo agradeces a alguien que tenía el corazón de tu padre en sus manos? Casi me emocioné y sentí una profunda gratitud. Con el llamado del Señor lo siento más, al permitirme ser sacerdote, y solo quiero agradecérselo. Muchas gracias. No parece suficiente. Gracias infinitas, pero todavía no se aproxima. No me parece adecuado. ¿Cuál es la manera adecuada de agradecer al Señor por permitirme ser un sacerdote? Y eso es lo que me gusta de la Eucaristía. La Eucaristía es la forma de dar gracias. Es la forma de dar gracias entre el Hijo y el Padre. Es el agradecimiento perfecto de Jesús al Padre. Y como sacerdote, cuando celebro la Eucaristía, soy capaz de decir por fin gracias. Y es un agradecimiento que es adecuado, es un agradecimiento que es suficiente. Y es por eso que la Eucaristía es una bendición y una gracia. Podemos participar y presentarnos ante el Señor. He podido celebrar misas en los lugares más increíbles del mundo. He podido celebrar la misa en San Pedro, en Roma, en las grandes basílicas, en el Santo Sepulcro, en Jerusalén y en las iglesias más bellas y fantásticas que existen en el mundo. Y en algunos de los lugares más humildes. No importa dónde sea, lo que sucede es un acto extraordinario. Cada vez que celebro una misa, Jesús está presente. Gracias al Espíritu Santo, tomo el pan y tomo el vino, y Dios se hace presente en ellos y se deja conocer. El pan y el vino se convierten en su cuerpo y en su sangre. Durante más de 2000 años, los cristianos católicos se han reunido más de 350.000 veces al día. Nos reunimos y tomamos el pan y tomamos vino y rezamos. Rogamos que el Espíritu Santo transforme el pan y el vino y que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo se hacen el cuerpo y sangre de Cristo. Según lo que decimos en la Eucaristía, en la oración eucarística, nosotros invocamos al Espíritu Santo sobre los elementos antes de decir la palabra de Jesús. Y entonces, al igual que el Espíritu Santo, deslumbra a María y al hacer esto, ella concibió a su Hijo. Y veo que cuando rezamos esta oración, la epíclesis, estamos orando para que el Espíritu Santo nos diga qué quiere Dios que hagamos. Jesús dice, las palabras y el Espíritu Santo transforma y hace la transubstanciación del cuerpo y la sangre de Cristo. Es la conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al presentar pan y vino como cuerpo y sangre de Cristo. En el capítulo 6 de Juan, Jesús nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre. Entonces los seguidores de Jesús lo escucharon y dijeron que era difícil, que esa enseñanza era difícil. En griego dice, a menos que comas de mi cuerpo y bebas de mi sangre. Y ellos dijeron que era difícil, no te seguiremos. Es interesante observar que en ese texto Jesús no les dice, esperen, lo que quería decir era, no me tomes en serio. Pero literalmente, Él permitió que sus seguidores se fueran, que ya no le siguieran más. Me rompe el corazón cuando alguien viene y me dice, Padre, no entiendo nada de la misa. Y me pregunto, ¿cómo puede ser que tomemos pan y vino y que el poder del Espíritu Santo se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús y aún así hay gente que dice, no entiendo nada de eso? Y eso dice algo más sobre mí, dice más de mí que del cura o de la música.
Pero no que eso no sea importante. Cada vez que venimos a celebrar la Eucaristía, por el poder del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Jesús se hace presente en medio de nosotros. Así que cuando decimos que no sacamos nada de eso, algo tiene que cambiar en nosotros. Algo tiene que cambiar en mí. Por eso considero importante buscar y ver qué dijo Jesús. Cuando la gente le dijo a Jesús, esto es difícil, ¿qué dijo Él? Jesús dice en las Escrituras que es el Espíritu el que da vida, mientras que la carne no sirve de nada, y que sus palabras son Espíritu y son vida. Así que cuando la gente le dice a Jesús, esta enseñanza es difícil, Jesús dice que es el Espíritu el que da la vida, que en sí mismo no tiene sentido. Si solo estamos descansando y nos basamos en nuestra carne para dar sentido a la realidad maravillosa, eso no tendrá ningún sentido. Pero es el Espíritu el que da la vida. El Papa Juan Pablo habla de eso también. Él decía, en el centro de la Iglesia está la Eucaristía, donde Cristo está presente y activo para toda la humanidad y el mundo entero por medio del Espíritu Santo. Así que si tratamos de entender este misterio sin la ayuda del Espíritu Santo, no le encontraremos ningún sentido. No tiene sentido que tomemos pan y vino y luego se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso no tiene ningún sentido. Se necesita el Espíritu Santo para transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre. Se necesita el poder del Espíritu Santo para que ilumine mi mente y mi corazón para entender este misterio. Una de las cosas comunes que dice la gente es que cuando ellos experimentan el Espíritu Santo de una manera más profunda en sus vidas, también han llegado a comprender mejor a Cristo presente en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace a Cristo presente en la Eucaristía. Y es el Espíritu Santo que viene sobre mí, que viene sobre nosotros y nos permite ver esto. El Espíritu da vida. Siempre he creído, siempre en la presencia real. Nunca ha sido un obstáculo para mí. Pero he luchado por su realización. Estoy ingiriendo al Dios del universo. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Y realmente, fue casi un mes después de mi primer retiro cuando decidí dar mi vida al Señor y decidí vivir mi vida al Espíritu. Al recibir la Eucaristía, me fui a sentar a mi banco y me puse a llorar y sentí como, tú me has hecho para esto, para estar en comunión contigo y para estar completamente viva en ti. Pero fue hasta que tuve el Espíritu que finalmente lo entendí. El Catecismo dice, en medio de la celebración eucarística están el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, lo que hizo en la víspera de su pasión. Tomó el pan, tomó la copa que tenía llena de vino. Así que el Catecismo nos recuerda que la Eucaristía no es posible sin el Espíritu Santo. La Eucaristía está llena del poder del Espíritu Santo. Así que cuando estemos delante del Señor debemos pedir que el Espíritu Santo nos bendiga para aprovechar la gran riqueza y la belleza y la presencia de Cristo en esta Eucaristía. Quiero reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo está presente y cómo el Espíritu Santo está activo en la misa y cómo actúa en nosotros. Y cómo incluso debemos comenzar a reflexionar sobre la acción del Espíritu Santo antes de ir a misa. Por ejemplo, en el momento cuando decimos, nah, hoy no voy a ir a misa. ¿Saben? Es por el poder del Espíritu Santo que tengo algún deseo, que tienen algún deseo de ir a misa. Hay momentos difíciles cuando la vida se complica y nos enloquece y no sé si deberíamos ir a misa porque pasan muchas cosas o tienes que preparar a los niños. Recuerda a mi madre. Éramos 6 niños menores de 8 años y prepararnos para ir a misa volvía loca a mamá y a papá. Ella solía decir, prepararnos para ir a misa no debería ser una ocasión para pecar. Pero es el Espíritu Santo que mueve nuestros corazones. Y si hay un deseo de ir a misa hay que parar y decir, Señor, dame más ganas para ir a la Eucaristía. Dame más ganas de ir a misa. El Espíritu Santo trabaja incluso antes de llegar a la iglesia. Reza mientras vas a la misa. Señor, abre mi corazón para que pueda recibir lo que tienes para mí en esta Eucaristía. El Espíritu Santo está activo en nuestros corazones, en nuestras vidas, incluso antes de llegar a la iglesia. Me gustaría ahora reflexionar sobre el Espíritu Santo presente en el acto penitencial. Acabamos de llegar a la misa y todavía estamos acomodándonos nosotros, acomodando a los niños. Estamos prestando atención en quién está y en quién no, qué color está usando el Padre hoy y en todo eso. Nos encontramos en medio del acto penitencial. Y creo que es una de las partes más bellas de la misa. Es la parte donde llamamos al Espíritu Santo, cuando nos presentamos ante el Señor y le pedimos que perdone nuestros pecados. La misa apunta al perdón de los pecados, excepto los pecados mortales. Cada vez que vamos a misa,
El Señor quiere perdonar todos nuestros pecados, pero a menudo en esa parte estamos pensando en otra cosa. He dejado el grifo abierto en la casa, por ejemplo. Tenemos que poder detenernos y decir, ven, Espíritu Santo. La gracia que hay en el acto penitencial para poder ser capaces de reconocer nuestros pecados, para poder deshacernos de ellos, para poder entrar en el resto de la Eucaristía. Así que oramos en este acto penitencial. Ven, Espíritu Santo, revélate ante mí para que pueda reconocer mis pecados y pueda deshacerme de ellos para poder entrar en el resto de la Eucaristía. Las Escrituras cobraron vida. Recuerdo leer mi Biblia y luego pensar, Dios mío, eso es para mí. Las Escrituras me gritaron y las palabras empezaron a impactar en mi corazón. Y yo iba a misa y a la Eucaristía. Recuerdo mi primera vez después de ir a misa, me quedé con la boca abierta. Estaba como, este es Dios. Mi corazón llegó con una convicción loca, era increíble y me acercó más a Jesús en la Eucaristía. Lo siguiente que miramos son las Escrituras, el momento en el que se proclama la palabra de Dios. Tuve la maravillosa oportunidad de ir a África y fue fantástico y hermoso celebrar la Eucaristía con ellos. Sus costumbres locales y sus tradiciones fueron una gran experiencia y poder celebrar la Eucaristía allá. Lo más increíble pasó al proclamar el Evangelio. Habíamos hecho las lecturas, el Salmo responsorial, y estábamos haciendo la Aleluya. Y de repente el diácono se acerca en procesión desde el final del campo y empezó con la procesión levantando el Evangeliario, así como en la misa del domingo. Para ellos esta procesión era una gran celebración. La gente empezó a aplaudir y a aclamar. Hubo una procesión con el diácono, había varias personas, monaguillos, velas e incienso. Era la bienvenida de la palabra de Dios y bailaban. Y me recordó a cómo debió bailar David delante del arca. Era como si llegara la persona más famosa y más grande y había celebración, regocijo y canciones. Fue simplemente fenomenal. Y vi ese evento y me dije, esto es diferente a todo lo que he experimentado. Aquí esta gente reconoce algo que creo que me he perdido. Y sé que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero era la forma como celebraban la palabra de Dios. Fue impresionante. Y creo que cambió mi forma de ver las Escrituras al anunciar la palabra de Dios en la Eucaristía. La palabra de Dios está activa y está viva. El Espíritu Santo la ha bendecido. No son solo palabras en un libro cualquiera, sino que es una palabra que, gracias al Espíritu Santo, puede cambiar tu vida y puede cambiar mi vida. Recuerdo una ocasión, era en las afueras de Washington, D.C. Predicaba sobre el poder de la palabra y cómo el Espíritu la bendice para que nos bendiga y para que nos emocione. Después vino una señora mayor y me dijo, Padre Dave, ¿puedo contarle cómo las Escrituras cambió mi vida? Dije, sí, claro, me gustaría oírlo. Y ella dijo, fue el cuarto capítulo de Juan. Estaba de pie y ya había oído esa lectura en la que Jesús hablaba del agua eterna que quita la sed. He escuchado esta lectura desde que era una niña y sin embargo, dijo ella, esta vez la escuché y dije, Jesús, quiero de esa agua. En medio de la misa dije, quiero de esa agua. Luego ya dijo, Padre Dave, sentí la presencia de Dios inundando mi corazón de una forma que nunca antes había sentido, porque esa agua me llenó en ese momento y me sentí satisfecha. Cambió mi forma de venir a misa. Cada vez que vengo a la misa, presto más atención cuando se leen las Escrituras, porque sé que ese momento puede cambiar mi vida. Eso solo puede hacerse con el poder del Espíritu Santo. Así que cuando proclame la palabra, tómese un momento y diga a Jesús, Señor, ¿qué quieres decirme con esta Escritura? ¿Qué quieres decirme? Háblame con las Escrituras. Revélate a través de las lecturas de hoy. Y mediante el Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para que pueda recibirlo. Esa es la gracia del Espíritu Santo. Yo no he realmente leído. No sé si se acuerdan. ¿Recuerdan la primera vez que leyeron la Biblia? La primera vez que la palabra de Dios cobró vida. Para mí, eso es el Espíritu Santo. Creo en verdad que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Él me llevó a la verdad de la Eucaristía. Y fue como, Dios mío, este es realmente Jesús. Entonces, en los siguientes meses, recibí la comunión
con gran impacto. Muchas de las cosas que Jesús hizo sorprenden a las personas. Fue sorprendente y sentí la sorpresa y la gracia que es poder tener a Jesús en mi cuerpo, cada día que quisiera. El Espíritu Santo me lleva más y más a esa realidad. Después de las lecturas, el sacerdote va a predicar. Ese puede ser un momento de gracia, créanlo o no. Así que les pido que recen por el sacerdote. No es fácil predicar en una congregación tan diversa. Piensen en los que los rodean cada domingo en misa. Predicar algo que mueva los corazones de todos es realmente difícil. Así que recen por el sacerdote, no solo para que la homilía sea breve, sino para que sus corazones y sus mentes estén abiertas a las palabras que dice. Creo que la actitud de las personas en misa algunas veces es: que saque algo de aquí depende de si la homilía del padre es buena o si la música es buena. Pero ustedes tienen responsabilidades también. Están ante el Señor, así que díganle: abre mi corazón y mi mente por medio del Espíritu Santo para que reciba lo que tienes para mí en la Eucaristía. No es solo trabajo del sacerdote o del músico, es el trabajo de todos. Nos reunimos en comunidad para poder celebrar. Es interesante. Cuando recibí la primera Eucaristía, en la Vigilia Pascual, cuando entré en la iglesia, me esperaba algo que no sucedió. Y no me causó la alegría como aquella ocasión fue. Me hizo comenzar a reevaluar lo que era la Eucaristía. Y recuerdo que 3 semanas después de irme, releí todo el catecismo y todas las enseñanzas. ¿De qué me estoy perdiendo? En el lugar que estaba sentado en la iglesia un ministro de la Eucaristía, me la pasaba diciendo: el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Mientras lo repetía, era como si alguien me clavara un clavo y entendí el amor de Dios hacia mí y el amor de Dios hacia todas las personas. ¿Y qué quería? Que lo compartiera. Entonces, a entender este alimento de que el Espíritu me nutría y se estaba transformando. Y fue en ese momento que empecé a ir a misa a diario, porque no había nada que pudiera satisfacerme como recibir la Eucaristía. Lo que amaba de la misa diaria era su tranquilidad y silencio, y podía quedarme y seguir la oración y permitir que el Señor realmente me entendiera. Otra parte muy hermosa de la misa, y puede ser muy emocionante, aunque solemos obviarla, son las ofrendas. Una vez más, recuerdo estar en África durante las ofrendas y trajeron el pan y el vino, pero no solo eso. Una mujer vino con una manta que ella había hecho y la ofreció a la iglesia como un símbolo de su regalo. Y trajeron trigo y maíz y grano y todo eso. Es algo que está ofreciendo la comunidad. Pero no solo fue eso. Después, una mujer se me acercó y me dio un pollo. Seguro que todos se reían porque yo estaba sentado allí sin saber qué hacer. Y me dieron ese pollo que estaba apiando y o lo que sea. Tenía el pollo en mi mano y solo lo miré y le di el pollo al monaguillo porque no sabía qué más hacer. Pero entonces vino lo mejor. Se acercaron con un bebé. Me ofrecieron un bebé. Fue como, fantástico, siempre he querido tener un bebé. Pero lo que se hizo evidente es que no era solo pan y vino lo que se ofrecía. Estaban ofreciendo todo. Es básicamente lo que hacemos cada Eucaristía en las ofrendas. Ponemos el pan y el vino en el altar y todo lo demás que el sacerdote toma en las oraciones de la gente. Él toma los sueños, esperanzas, dificultades y sufrimientos y las cruces, y todo esto se pone en el altar. No es solo el pan y el vino. No solo se transforman el pan y el vino, sino también nuestras debilidades, y el Señor nos da la fuerza. También nuestros temores, y el Señor nos da valor. Nuestra desesperación, y el Señor nos da esperanza. Todo se coloca en el altar. Cuando vaya a la próxima misa, además del pan y el vino, pónganse en ustedes mismos y verán lo que puede hacer el poder del Espíritu Santo. Y luego está, obviamente, el momento más obvio, la consagración,
que es el momento en el que el sacerdote toma el pan y el vino y coloca sus manos sobre ellos y dice la oración de la epíclesis. Y oímos en el cano cada vez que vamos a misa, en particular en la segunda plegaria eucarística, que dice: Santifica estos dones por la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y en la tercera plegaria eucarística se dice: Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y por el mismo Espíritu te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti. En ese momento el Espíritu está siempre presente. No es que se presente solo en ese momento en especial. El Espíritu Santo siempre está presente en la Eucaristía. Cuando el sacerdote pone sus manos sobre el pan y el vino, por el poder del Espíritu Santo los convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Otra cosa de la que la mayoría de las personas ni siquiera están conscientes es que cuando el sacerdote celebra la misa, sobre todo en el momento de la consagración, las rúbricas antiguas le invitaban a inclinarse sobre el pan y el vino y dar un respiro suave, lo que nos recuerda el capítulo 20 de Juan, cuando Jesús respiró sobre los apóstoles y dijo: Reciban el Espíritu Santo. El sacerdote respira sobre ellos y les da la vida. El poder del Espíritu Santo da vida a ese pan y ese vino. Y entonces ya no son el pan y el vino, sino el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El mismo Jesús que vino a la tierra, el mismo Jesús que resucitó a Lázaro entre los muertos, dio vista a los ciegos y curó al cojo, está presente en el altar. Es realmente difícil de creer. El Espíritu da la vida. Nos ponemos ante el Señor y le pedimos que el Espíritu se revele y se mueva en nuestros corazones y mentes para que podamos creer, para que podamos ver, para que podamos conocer, para que podamos sentirlo. Y al final de la Eucaristía, cuando somos enviados, no estamos siendo enviados por nuestra cuenta, somos enviados por el poder del Espíritu Santo. Cuando salimos, hay un mundo que necesita saber qué hemos escuchado. Cuando recibimos la Eucaristía y la celebramos, el poder del Espíritu Santo y su unción no son solo para los que estamos en la iglesia ese día, sino para que impactemos el mundo, para que salgamos y participemos en los ministerios, para que alimentemos a los pobres y ayudemos a los desafortunados. Es trágico salir de misa e ignorar a quienes nos rodean y necesitan de la gracia de Dios, de su amor, presencia y ayuda. Es nuestro trabajo hacerlo. La Eucaristía debe ayudarnos a estimular eso. La Eucaristía nos ayuda a conocer el cuerpo de Cristo y nos ayuda a transformar ese cuerpo que necesita desesperadamente oír lo que has oído y ver lo que has visto en la Eucaristía. Cada vez que venimos a la misa, sentimos el poder y la presencia de Dios. Y cuando recibimos esta Eucaristía, literalmente nos alimenta el resto de nuestra vida espiritual. Nos da la fuerza, nos da lo que es necesario para ser capaces de ir, de amar, de ser pacientes, de ser amables, de ser generosos y todo eso. Todo esto lo experimentamos cada vez que vamos a la Eucaristía. Cada vez que escuchaba la plegaria Eucaristía, se convirtió en una experiencia carismática. Me di cuenta a quién recibía y que estaba llamado a ser, y de ser capaz de ir y proclamar de verdad. Me encanta que la palabra misa provenga de la palabra misión. Estamos siendo llamados a ser Cristos en el mundo. Cuando recibimos la Eucaristía, eso nos da lo que necesitamos para poder seguir adelante. Yo los animo para que tomen un momento y lean el capítulo 6 de Juan. Este texto se llama El discurso del pan de la vida, y es donde Jesús habla de su cuerpo y su presencia y su sangre, y también de cómo el Espíritu nos ayuda a entenderlo. Tómense unos minutos, estén tranquilos, en silencio, y oren sobre eso. La oración de algunos es: ayúdame con mi incredulidad. Desean creer, pero es duro. Ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame a creer realmente. Y lo otro es que si pueden, pasen unos minutos en la capilla de oración, en presencia de Jesús. Pasen unos minutos y pídanle al Señor que entre y los llene de su gracia, que les dé más fe, que les ayude a creer en la Eucaristía. Y por último,
La próxima vez que vayan a misa, dediquen unos minutos antes de ir para decirle a Jesús: abre mis ojos y mi corazón para ver todas las formas en las que estás presente en esta Eucaristía. Ayúdame a ver todas las formas en que tu espíritu está activo en la Eucaristía. Ayúdame a ser capaz de verte. Así que oremos. Jesús, ven con tu Espíritu Santo. Señor, tú nos has dado el regalo de la Eucaristía, por lo que te estamos completamente agradecidos. Nos ponemos ante ti y decimos gracias por permitirnos celebrar esta Eucaristía. Gracias por la Eucaristía. Y te damos las gracias por el regalo que hay en la Eucaristía. Jesús, abre nuestra mente y corazón para que te veamos y para que te sintamos en cada Eucaristía. Jesús, llévate todo lo que nos impide sentirte, conocerte y encontrarte en la Eucaristía. Que tu Espíritu Santo, vivo en la Eucaristía, viva en mí para poder sentir tu amor, para poder sentir tu presencia más profundamente y que te halle con más fuerza y con más poder cada vez que recibo la Eucaristía. Ven, Espíritu Santo, dame vida con tu gracia, dame vida con la fuerza de la Eucaristía. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Spirit, come. 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 Spirit, come. Oh, Spirit, come. Spirit, come. Oh, Spirit, come. Oh, Spirit.